de Oaxaca. Soy quinta o sexta generación de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Oaxaca vive, la lucha sigue. Oaxaca vive, la lucha sigue. Oaxaca vive. Que se evalúen los senadores. Eso es una reforma en México. Ya estoy hasta la madre de México. ¿Y saben qué va a pasar? Que si el día de mañana no nos contamos, felices vamos a tener un déficit en el país. Vamos a tener una inflación. Ya nos pasó en los años 80 y 90 las inflaciones que tuvimos, la devaluación de la moneda. ¿Y alguien de ustedes se ha puesto a pensar en eso? Ya lo vivieron. Yo desde que nací, mis padres me dijeron que había crisis. Sigue habiendo crisis.
siempre va a ver Cristo por la patente de nosotros. No entiendo su trabajo, pero créanme, ahorita los amenazan con que los van a correr si no cumplen su trabajo. Pero cuando ustedes estén grandes, les van a dar una pensión de miseria. No les van a dar lo que están ganando ahorita. Porque por eso vienen las reformas. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Ni siquiera tiene el valor para hacer los ojos y ver que no estamos hablando. Ver que somos estudiantes. Ver que queremos un mejor país. Los cambios no están con violencia. Los cambios están con estudios. Están con leer. Con apagar esa maldita caja tonta de Televisa. Con apagar TV Azteca. Ahí están los cambios. No les tengo miedo. Si alguien de ustedes me quiere llevar, me quiere golpear, lo puede hacer. Eso no cambia el país. Eso no cambia que el día de mañana sus hijos van a tener una crisis peor. ¿Sabes cuántos niveles sociales hay? Yo solo conozco dos. Jodido yo y los magnates. Alguien me decía, tú eres de clase media. No es cierto, no soy de clase media. Si me comparo con Carlos Slim, con Emilio Azcárraga, no tengo ni el 1% de lo que él tiene. Por lo tanto, no hay clase media. Solamente hay clase jodida y alta. ¿En qué clase estamos nosotros? Todos. Nosotros. Y yo me considero alto. ¿Saben qué es difícil? Que nos dan un sueldo de miseria. Y a ustedes, ¿cuánto les están pagando? ¿Cuánto les cuesta su vida? ¿Cuánto les cuestan sus ojos? Y que el día de mañana, por un idiota que está sentado, los mande al matadero. No es válido, jóvenes. De verdad. Niños, señoras, y abajo somos el pueblo unido aquí. Aquí estamos de pueblo unido, pero estamos divididos. Estamos divididos y no porque tal vez ustedes quieran, porque se los están ordenando. Es cosa que ustedes nada más tomen la determinación de darse la vuelta hacia acá. Nada más. Este cambio, el cambio que estamos defendiendo cada uno de nosotros, no nada más es la educación. Nos va a afectar a todos, la educación, la reforma sanitaria, la reforma energética. No es por nosotros, es por los que vienen, los chamacos. Estos son los que van a recibir los frutos de este pedo. Ustedes tienen ese poder de cambiar esa historia. Somos hermanos, somos mexicanos, esa bandera nos une a todos. A todos estamos aquí. Esta canción, todos sabemos levantar la mano para saludar nuestra bandera. Somos hermanos. Otra. ¿Cómo estás? Vamos a la foto. Para Facebook. No, hermano, de verdad. Escúchanos tal vez un poco, dirás, pinche greñudo, agresudo, ¿no? Maldito jefe. Pero créanme que de verdad tenemos la información. No es todo lo que dice la televisión. Claro. Mientras los ricos nos mandan a madrernos, se están riendo de todos nosotros. Las armas se tienen que voltear para ellos. Común. Sé que siguen órdenes, eso de hablar, cada uno, yo tengo trabajo, tengo un supervisor, un gerente. Cada quien recibe órdenes en la escuela del maestro, el maestro del director. Estamos en ese sistema, está bien, pero hay que saber a quién seguir. Esta bandera nos puede unir a todos en contra de esos poquitos que se reúnen allá a vernos nada más. Que se reúnen a hacer las noticias a su manera. Ahorita nos vamos, tal vez esperamos que no, de verdad confío en que no nos demos en la madre. Realmente lo confío. Confío en que no van a golpear, que no van a complicar. Porque sabemos si hay gente bueno. Ya bastante grande, hay mujeres, bueno. Gente que no ha comido en varios días, aquí en hay niños, gente que no viene a hacer bronca, solamente venimos bueno. A transmitir el mensaje. No se trata, tal vez les manden con la idea de recuperar el Zócalo. ¿Pero de quién es el Zócalo? El Zócalo es de nosotros. No es de Peña. No es de Calderón. Ese pendejo, ¿cuándo se vio que se vino al Zócalo? Ahí. Es de nosotros. Bueno. El Zócalo es de nosotros. ¿Qué pasó? Estamos defendiendo por todos. Aquí en Madero. Defendiéndonos a ustedes, carajo. La reforma sendaria que va a entrar en vigor les va a pegar a todos.